expectativas son de las mejores, tratando de poner toda la experiencia que uno fue adquiriendo en estos 25 años trabajando acá en el ámbito de Almirante Brown. El vecino en su expresión cotidiana necesita eso, la confianza con la policía. Para esto se ha establecido en Almirante Brown pautas de trabajo. Nosotros estamos estableciendo con el intendente, en este caso Daniel Boletieri, tres proyectos a corto, mediano y largo plazo. Para ocupar todo el territorio de Almirante Brown sin desmerecer ninguna localidad, por lo tanto hemos entendido que en el corto plazo van a estar situados en cada una de las localidades con reconocimiento propio. Y hoy estos chicos, que es una tarea totalmente extracurricular que no la hace ninguna otra policía local, es estar cerca de la gente. Han venido vecinos a hablar, han venido la gente de Comunidad Gleu, el presidente de la Cámara de Comercio de Longchamp, presidente de la Cámara de Comercio de Almirante Brown. Queremos generar desde el inicio, que todavía no son policías realmente, pues son cadetes, pero que tengan esa visión de la gente, del vecino común, qué quiere del policía que va a estar en la calle. Estos primeros 500 cadetes que están hoy acá y van a recibirse el 27 de mayo, van a salir a la calle el día 28. Fue una decisión del intendente realmente arriesgada, porque recién tendrían que haber empezado a estudiar en enero y el intendente con el ministro de Seguridad decidió hacerse cargo de todos los gastos y empezó a tramitar los cursos en noviembre para poder tenerla en mayo, si no esta policía hubiera salido recién en julio o agosto.